Continuamos, amigos, en Desayunos Informales, en vivo en la mañana de la tele. 9 de la mañana, un minuto a esta hora, estamos por iniciar el debate que les mencionábamos desde el inicio de nuestro programa sobre la ley de urgente consideración, el referéndum que todavía no ha sido confirmado porque la Corte Electoral, como ustedes saben, está validando las casi 800.000 firmas que presentó la Comisión Pro Referéndum. Y de cara a esta instancia electoral para ver si se mantienen o si se derogan 135 artículos de la ley de urgente consideración, el gobierno, el oficialismo, prepara la defensa de la LUC, a la que han calificado como una norma buena y popular. Y del otro lado, el Frente Amplio, las organizaciones sociales, el movimiento sindical que, bueno, impulsaron esta iniciativa de referéndum, buscan hacerle llegar a la ciudadanía los motivos por los que consideran que habría que apoyar la derogación de estos 135 artículos de la LUC, una ley que acusan de haberse instalado de manera relámpago y como un modelo de ajuste por parte del gobierno, una ley que fue votada en el Parlamento el año pasado. Y bueno, hoy en Desayunos Informales vamos a conversar, a dialogar en modalidad de debate, de intercambio, con dos diputados, uno del Partido Nacional y otro de la oposición del Frente Amplio. Nos acompaña Álvaro Viviano, diputado nacionalista, bienvenido. Un gusto saludarlo, buen día. Y Gerardo Núñez del Frente Amplio, bienvenido, Gerardo. Buenos días, muchas gracias a ambos por acompañarnos, un placer tenerlos con nosotros y gracias por aceptar participar de este debate, de este intercambio de ideas sobre la ley de urgente consideración de cara a lo que ya se prevé va a ser una ratificación seguramente por parte de la Corte Electoral de este referéndum por cómo vienen avanzando en la validación de las firmas, lo que se ha proyectado, pero bueno, todavía resta la confirmación y se espera que sería, en caso de que se concrete, el año que viene, marzo, abril, este referéndum. Bueno, vamos a comenzar de la siguiente manera. Cada uno va a tener dos minutos para exponer en una primera instancia, realizar un comentario inicial de sus posiciones sobre la ley de urgente consideración y después cada uno de nosotros cuatro, Leo, Paula, Nico y yo, les vamos a hacer una pregunta sobre un capítulo específico sobre los temas que están incluidos en la plataforma de derogación impulsada por la Comisión Pro Referéndum para que cada uno plantee sus posiciones a favor y en contra de los mismos. Comencemos, por favor, en base al sorteo que hicimos recién, ganó el diputado Álvaro Viviano para tomar de manera inicial la palabra, así que le pido, tiene aproximadamente dos minutos Viviano para realizar esta apreciación inicial sobre la LUC. Adelante. Bueno, muchas gracias. Primero valorar esta instancia. Yo creo que poner en el centro el debate de la LUC y su contenido, yo creo que es un avance sustancial. Porque desde el primer día, sin lugar a dudas, desde que se anunció en enero y desde que ingresó en el Parlamento en abril del 2020, el centro del debate fue otro, no los contenidos. La LUC es una ley, es una muy buena ley, que vino a partir de un programa de gobierno que la gente votó a explicitar ese programa de gobierno y a introducir cambio en áreas sustanciales, en áreas prioritarias, donde estaban de alguna forma concentrados los principales problemas, en seguridad, en educación. ¿Quién puede negar hoy que seguridad y educación era en la agenda del inicio de la gestión de este gobierno uno de los problemas principales? Y la LUC vino a comprometerse con esos temas, vino a meterse adentro y vino a traer soluciones. Obviamente que el foco, desde el primer día, sabíamos que iba a estar en otro lugar. Sabíamos que el foco iba a estar en tratar de alguna forma de hackear al gobierno. Es decir, lo vimos, yo recuerdo, lo tengo por acá, una resolución del Partido Comunista del Comité Central allá por junio, que se retrotraía a otro de marzo, donde ya anunciaba de que iba de alguna forma a rechazar, que iba de alguna forma a incitar a pelear contra esta ley porque tenía inconstitucionalidades, porque tenía avasallamientos, porque tenía un montón de calamidades encima, que ninguna ocurrió. Es una muy buena ley que tiene ya 14 meses de vigencia y muchos de ellos ya tienen resultados concretos. Bien, me quedan unos segundos, ¿no quiere terminar? No, repito, vino a meterse con los problemas, romper con esquemas. Para ustedes esto es un referéndum contra el gobierno, no contra la LUC. Ah, pero no tengo ni más mínima duda. Por eso valoro esta instancia, porque creo que hay que empezar a hablar de los 135 artículos que se pretenden derogar, de un conjunto de 476 que forma parte de la ley, 135 donde cuatro de ellos incluso que hoy se pretenden derogar fueron votados por el partido que representa el colega. Gracias, Viviano. Gerardo Núñez, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Agradecer, obviamente, el espacio. Por supuesto. Agradecer también al diputado Viviano la posibilidad de este debate, porque, bueno, como ustedes saben, durante mucho tiempo, sobre todo el periodo de recolección de firmas, no fue posible contar con un debate a fondo sobre los contenidos de la ley de urgente consideración.
más allá de lo que se debatió a nivel parlamentario, públicamente los grandes medios de comunicación, esto no fue posible, por lo tanto creo que esto es muy importante. Agradecer también a la militancia social, a la militancia popular, que fue la que generó estas condiciones. La recolección de firmas, el esfuerzo de miles y miles, es lo que posibilitó este debate y este referéndum que vamos a tener seguramente en los próximos meses. Para nosotros, en primer lugar, es una ley que se le ocultó a la población. Es una ley que durante la campaña electoral, salvo algunos contenidos, no se habló de ella. De hecho, hay legisladores actuales del gobierno que dijeron no tener conocimiento en plena campaña electoral de los contenidos de esta ley urgente de consideración. Es una ley que viene a profundizar o que viene a impulsar un modelo privatizador. Es una ley punitivista que solo tiene como solución a los problemas de seguridad el aumento de penas, pero que no resuelve integralmente las problemáticas. Es una ley que viene a criminalizar la lucha social, la movilización, derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Y es una ley que, sobre todo, no resuelve ninguno de los problemas que hoy tiene nuestro país. No resuelve los problemas de desempleo. 30 segundos. No resuelve los problemas de la pobreza. No resuelve problemas estructurales vinculados a la vivienda, a la inclusión social. De hecho, esto profundiza un modelo que nos parece genera dificultades, genera mayor desigualdad y, por lo tanto, también menos oportunidades para la inmensa mayoría de los uruguayos y uruguayas. Bien, gracias Gerardo Núñez, diputado del Frente Amplio. Gracias Viviano, diputado del Partido Nacional. Esta fue la parte inicial con sus exposiciones sobre los beneficios y en su caso sobre los aspectos negativos de la LUC. Ahora vamos a pasar a las consultas, a la discusión, al debate en base a determinados capítulos de la LUC y los que están incluidos obviamente en la plataforma pro referéndum para derogar esos 135 artículos. Los cuatro capítulos que se han seleccionado para este debate son seguridad, economía y empresas públicas, relaciones laborales y el tema de la vivienda. Vamos a tener 10 minutos por cada capítulo en los cuales ustedes dos van a poder conversar, exponer, debatir sobre estos temas y cada uno de nosotros les va a hacer preguntas respecto de estas temáticas. Comenzamos por Leo, por favor, y con el tema de seguridad. Leo, adelante. Sí, porque buena parte de los artículos de la LUC refieren al tema de la seguridad, ¿no? Ahí tenemos una serie de cambios en la normativa. La policía ahora puede obligar a identificarse a las personas en la calle. Se reducen las salidas anticipadas, los beneficios excarcelatorios. Se presume la legítima actuación policial. No se pueden excarcelar los presos procesados por delitos de drogas, incluyendo el microtráfico. Se mantienen los antecedentes de los menores infractores. En fin, son algunas de muchos otros cambios que hay. Desde el oficialismo se plantea eso como cambios que se necesitan para solucionar un problema que el Uruguay tiene con la seguridad pública. Desde el Frente Amplio se dice que son cambios que rebajan la calidad democrática de alguna manera y que posibilitan ciertos abusos también de parte de la policía. ¿Podrían justificar cada uno de ustedes las posiciones que están sosteniendo y por qué se necesitan o hay que rechazar estos cambios? Bien, arranca por favor Gerardo Núñez en esta ocasión, sí. Porque arrancó Viviano antes. Recuerden que pueden interrumpir, se pueden comentar entre ustedes, no hay ningún problema. Adelante. No, en primer lugar, yo creo que hay que desmistificar algunos argumentos que se han colocado en torno a que si se anulan estos artículos que se promueve justamente el referéndum, va a haber un colapso en materia de seguridad en nuestro país. En primer lugar, porque se está proponiendo anular un tercio de los artículos que hace al capítulo de seguridad. En segundo lugar, a nosotros también nos parece importante desmontar algunos argumentos que se han colocado, señalando que la ley urgente de consideración o los artículos vinculados a la seguridad son los responsables de la baja de los delitos. Bueno, yo creo que el gobierno se come una parte de la realidad a la hora de analizar la baja de los delitos. El principal elemento, no lo decimos nosotros del Frente Amplio ni las organizaciones populares, que explican la baja de los delitos, hace a la pandemia. De hecho, si analizamos el comportamiento de los delitos durante el segundo trimestre del año pasado, es donde más bajaron, y ahí todavía no estaba la ley urgente de consideración. A nivel mundial, bajaron casi un 40% de los delitos. Entonces, justificar la baja de los delitos con la ley urgente de consideración nos parece un poco forzado. Además, yo no creo, sinceramente, que ningún delincuente antes de salir a robar, antes de cometer un delito, diga, no, esperen, voy a leer la ley urgente de consideración a ver si tengo más o menos penas. Yo creo que no funciona así la lógica del crimen, la lógica delictiva. Bien.
Y si quieren, le doy paso si me permite, le voy a preguntar, porque este es un argumento que ha utilizado mucho el oficialismo, el tema de la baja de los delitos, el ministro del Interior, y se ha incluso advertido con que si se anulan estos o se derogan estos artículos, podrían ser excarcelados muchos presos que han sido detenidos a raíz de los cambios en la LUC. ¿Usted, Viviano, considera que se tiene que atribuir directamente la baja en los delitos a lo aplicado en la LUC o hay otros factores como la pandemia, como decía Núñez? Bueno, yo no tengo ningún tipo de duda que la LUC ha influenciado de manera notoria en la baja de los delitos. Contrariamente al argumento que manifiesta mi colega, yo dudo que un delincuente en el Uruguay se fije si hay pandemia o no hay pandemia. Actúa. Yo creo que ha habido un cambio sustancial en el sistema. Cambio en la actitud, cambio en el manejo de la autoridad, cambio en el respaldo a la policía, cambios normativos de importancia, tanto en las normas vinculadas al proceso, a las reformas del Código Penal, como a las normas vinculadas a la profesionalidad de la policía. Pero los datos están a la vista. Es decir, cuando nosotros tomamos, fíjense, las rapiñas en el 2010 eran 13.800. En el 2019, 28.500. Los homicidios en el 2010, 205. En el 2019, 395. ¿Qué quiere decir? Que había una escalada criminal muy importante en el país, que había que atacar. Sin embargo, en materia de presupuestos, habían prácticamente que cuadruplicado en esos años el presupuesto que tenían. O sea, que problema de dinero no había. ¿Qué había? Había un problema de gestión, había un problema de autoridad, había un problema de meterse con los problemas e intentar solucionarlos. Y los datos están a la vista. Los homicidios bajaron un 26, los hurtos un 10, las rapiñas un 17, la violencia doméstica un 12, los abigeatos un 43. Yo creo que al aire libre no van a verificar si hay pandemia o no. Pero hay unos datos más interesantes que tampoco lo decíamos nosotros. Una consultora, no sé si trabaja con el canal, porque no la voy a nombrar, que recientemente hizo un estudio, dijo que era muy dudoso que esas 27 ciudades donde se dice influyó la pandemia verdaderamente haya influido. Creo que justifica también en que hay un cambio de actitud notorio y los cambios están vinculados al gobierno. Después el mismo fiscal Jorge Díaz lo dijo ahora en comisión cuando estudiábamos la rendición de cuentas. Yo le pregunté, vinculado a un tema de presos, ¿qué está pasando en el país? Y a la consulta concreta, ¿cree usted, señor fiscal, que los cambios en seguridad y la mayor cantidad de presos están vinculados a la mejora de la investigación criminal y la persecución criminal? Y dijo con claridad, no hay ninguna duda. No hay otro elemento más que ese que tiene que ver con los cambios que ha tenido la seguridad en el país. ¿Pero es una mejor actuación de la policía o son las normas de la LUC las que están influyendo? Y yo no tengo ningún tipo de duda que son, de alguna manera, la mejor actuación de la policía. ¿A partir de qué? A partir de normas que habilitan un mejor desempeño en su trabajo y, sobre todo, mejor respaldo en la gestión. Bien, quiero darle, perdóneme, diputado, quiero darle paso al diputado Núñez, porque este es un tema también que ha sido motivo de debate de ambos lados, ¿no? Si esto ofrece mayores garantías a la policía o menores garantías a las personas que muchas veces son detenidas. ¿Usted qué piensa? Sí, yo creo que en general se ofrecen menos garantías para toda la población, también para los policías. Acá hay un elemento que no se ha trabajado, que no se ha tocado, que tiene que ver, no la ley urgente de consideración, pero sí la lógica general del gobierno que ha generado una rebaja salarial, entre otras cosas, el salario policial. Y esto también hace a la calidad del trabajo, a cómo se puede dedicar, a cómo se puede profesionalizar el policía en su función. Pero volviendo al tema de los delitos, a ver, se acaban de fugar en un mes 3 delincuentes. Hay un artículo concreto en la ley urgente de consideración que habla de la autoevasión. Allí hay un aumento justamente para quien se evade sin violencia en cuanto a la pena. Y sin embargo, las fugas siguen ocurriendo. Entonces, lo que decimos es, tenemos que analizar el capítulo del segundo trimestre del año pasado y ver cómo ahí se da la gran baja del año en materia de delitos, justamente cuando no estaba la ley urgente de consideración. Entonces, creo que por ahí tenemos que entrarle. Pero además, es una ley que pone el foco en determinados delitos. Ahora, por otro lado, para el delito de los grandes delincuentes, de los grandes narcotraficantes, en realidad tienen rienda suelta. ¿Por qué? Porque se le quitaron algunos elementos a la ley de inclusión financiera que permiten, bueno, actividades dudosas, actividades sospechosas. Por ejemplo, cuando se habilita la compra de bienes, antes había un tope de $4.500 para el pago en efectivo y ahora está en 110.000 ese tope. Entonces, bueno, esto no lo hemos dicho nosotros solamente, lo han dicho distintas autoridades vinculadas justamente
a el combate al lavado de activos. Entonces, por un lado, se plantea un discurso con la seguridad que criminaliza algunos delitos, pero por otro lado, los grandes delincuentes tienen más ventaja. Entiendo. Viviano, adelante. Ese capítulo lo vamos a anunciar después. Ahora, si algo trajo la LUC fue precisamente en el narcotráfico y en el narcomenudeo, sanciones mucho más complejas, mucho más pesadas, particularmente para las bocas. Un tema que indudablemente está generando en la trama social impactos muy importantes. Ahora, acá se anunciaron con las normas en materia de seguridad que incorporaba la LUC, las 33 de las 126, un sinnúmero de calamidades, sinnúmero, con las normas que están vinculadas a la profesionalización de la policía y a su función, entre otras cosas, abusos policiales. Se anunciaron además que la posibilidad de gatillo fácil, que iba a haber gatillo fácil en Uruguay y que iba a poner indefección eso a la gente. Bueno, a ver, yo recuerdo un comentario hace poco de Juan Faropa, lo conocemos todos, presidente del Instituto de Derechos Humanos, y con claridad dijo, en Uruguay no se le puede atribuir el gatillo fácil a la policía, no se le puede atribuir. Entonces, volvemos al principio, hubo menos delincuentes abatidos, menos delincuentes abatidos, menos delitos, significativamente menos delitos, pero también menos delincuentes abatidos en este tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que notoriamente hay una mejora de fondo en el sistema que repercute en todas las aristas, en todas las áreas. Se atacan mejor los problemas, se les centra a los problemas donde verdaderamente están, la policía está más respaldada y los resultados se traen a la vista. Núñez, adelante. Sí, a ver, no es tan así, ¿no? Porque ¿por qué no están así? Hemos tenido el año pasado algunos episodios lamentables, muy tristes. Por ejemplo, recuerdo un caso de un par de jóvenes que habían robado una oveja y la policía les dispara a sangre fría, generando consecuencias realmente trágicas. Esto creo que pasó en Artigas el año pasado. O sea, con esto no estoy diciendo que la tónica general de la policía sea esa, ¿no? La inmensa mayoría de los policías son profesionales, actúan de acuerdo a la ley. Pero lo que decimos es que hay condiciones que pueden generar situaciones de dificultad. Vinculado a los estupefacientes, por ejemplo, a el aumento de penas para el microtráfico, no lo decimos solamente nosotros los Frente Amplistas o las organizaciones populares. Hoy hay sectores del oficialismo, del gobierno, que han dicho públicamente que se necesitan revisar estos artículos porque las penas son muy elevadas para algunos casos. Han habido públicamente, en los últimos días se ha estado conversando sobre eso, alguna situación de algunas mujeres que han intentado ingresar algún gramo de marihuana a alguna cárcel y tienen penas que no tienen que ver con su historial, con su vida, y que dejan un montón de gurises, porque tienen hijos, porque tienen familia, al desamparo. Se pueden estudiar alternativas. Lo que nosotros decimos es, lo que plantea la ley urgente de consideración en materia de seguridad es básicamente el aumento de penas en muchos de los delitos. Ahora, no se coloca una mirada integral, no se trabaja sobre el mejoramiento de las cárceles. Hoy tenemos unos 13.000 presos en nuestro país. Las cárceles están colapsadas. Hay que leer, hay que escuchar lo que son los informes del comisionado parlamentario, de la situación gravísima en materia sanitaria, en materia de derechos humanos que tienen los presos. Y que es fundamental que puedan tener un espacio, no como se dice para pasar de descanso y en un hotel 5 estrellas, sino para que después se puedan reinsertar de mejor manera en la sociedad. Gracias, Núñez. Tiene que cerrar este tema, Viviano, porque arrancó el diputado Gerardo Núñez. Así que, Viviano, quiere hacer referencia a esto de las cárceles porque se ha hablado mucho también del tema de las fugas, del tema de las condiciones carcelarias. Y es un tema de preocupación también para el ministro Heber, que la semana pasada hablaba con nosotros y nos decía que es un tema que es el gran talón de Aquiles que tiene el Ministerio del Interior. Bueno, cuando fundamentamos la LUC, fue uno de los elementos que nosotros manejamos. El estado de las cárceles. Indudablemente el alto nivel de encarcelamiento que hay en el Uruguay, hacinamiento, pero sobre todo problemas notorios de gestión dentro de las cárceles, lejos de la chance de poder rehabilitar, ese fue el sistema carcelario que nosotros recibimos. El que hoy tenemos está de algún modo tratando de modificarse. Hemos votado en la LUC, hemos votado en el presupuesto, hemos votado ahora en la rendición de cuentas, normas de todo tipo, tratando de dotar a las cárceles de mejores condiciones carcelarias mediante más infraestructura y mejor inversión, y además de programas específicos para rehabilitar. Hemos votado ahora en esta rendición de cuentas. Ahora, esas son las cárceles que recibimos. Es decir, lo que dice el diputado Núñez es las cárceles que nosotros recibimos, que no lo decimos nosotros. Esos informes, como los de auditores internacionales y particularmente el Comité de la Tortura, viene diciendo hace muchos años
que las cárceles en Uruguay son inhabitables y van contra los derechos humanos de los presos y que es imposible en esas condiciones rehabilitar. Bueno, con ese problema es otro de los problemas que nos estamos metiendo, pero no es un problema de hoy, es un problema que ya viene de la gestión anterior. Está claro, gracias. Perdón, para que quede claro, porque me parece que no, el tema del aumento a las penas al microtráfico, ¿lo ve como algo positivo? Ah, yo lo veo como algo positivo. Yo creo que está impactando positivamente. El tema de las penas siempre es un tema de debate y se puede corregir, si es más o menos. Es un tema que año tras año se están revisando, se están poniendo a la luz, a ver si de alguna manera impactan positivamente, impactan negativamente. Ahora, ese tipo de tráfico, donde se usa el hogar, donde se usan niños, donde de alguna manera se opera en la parte más sensible de la sociedad, bueno, yo creo que si no, hacíamos algo y de verdad íbamos a seguir teniendo problemas que no íbamos a poder Bien, resolver. Gracias, Viviano. Tenemos que pasar al siguiente capítulo que tiene que ver con economía y empresas públicas. También 10 minutos para que los dos den sus apreciaciones y sus comentarios. Nico, adelante. Sí, esta es la sección 4 o la sección cuarta de la LUC. Tiene 49 artículos, 16 de los cuales están comprendidos dentro del referéndum de la ley urgente de consideración. Básicamente esos artículos van sobre la instrumentación de la regla fiscal, la flexibilización de algunos aspectos de la ley de inclusión financiera y la instrumentación del nuevo sistema de fijación de precios de los combustibles. ¿Por qué rechazar o por qué apoyar esos artículos? Bien, esta oportunidad tiene que arrancar de nuevo Viviano porque el anterior arrancó bien, bien. Adelante. A ver, primero este capítulo no solo tiene normas que están vinculadas al proceso de referéndum que está en curso. Yo quiero mencionar, y por eso insisto mucho en ir a la LUC, porque me parece que tiene un conjunto de normas muy importantes que hay que rescatar y que resaltar. Una de ellas, por ejemplo, la posibilidad de utilizar recursos del Banco República para proyectos productivos, una situación que habilita la carta orgánica a partir de la utilización de sus ganancias. Lo mismo con los excedentes del Fondo de Estabilidad Energética, que se puedan usar para infraestructura. Trajo importantes, cuando a veces se reclaman medidas para empleo, trajo importantes medidas vinculadas a impulso a la micro, pequeña y mediana empresa con exoneraciones para su formación y para su inicio de actividad. Trajo control a las empresas públicas y a las sociedades anónimas del Estado, para de alguna manera ponerle el tope a esa discrecionalidad con el endeudamiento que estaban asumiendo cada una de esas empresas. Y trajo un fortalecimiento, entre otras cosas, de la URSEC y la URSEA, que son mecanismos de regulación en el Estado muy importantes. Obviamente hay otras medidas que están colocadas en este capítulo que están siendo objeto de revisión. Por ejemplo, las medidas vinculadas al precio del combustible. Sí. Bueno, se está buscando derogar disposiciones que fueron votadas por todos, para empezar, ¿no? Yo estuve en esa comisión y recuerdo el intenso trabajo que hubo con el Frente a los efectos de generar una alternativa a la propuesta de desmonopolización que vino a partir de fijación de precio por el sistema de precio paridad de importación. Ahora, fue un trabajo en conjunto, un trabajo muy intenso, fue un trabajo en comisión donde hubo muchos aportes hasta el final del Frente Amplio. Hoy se pretenden derogar. ¿Qué buscan esas normas? Bueno, buscan democratizar de alguna forma y transparentar la forma de fijación de los precios de combustible. En Uruguay era muy necesario, en un mecanismo para tratar de bajar los precios y saber qué estamos pagando. En el gobierno del Frente Amplio, si estuviéramos aplicando este sistema que estamos aplicando ahora, que tenemos combustibles caros, es verdad, que subió, es verdad, pero la forma de revisar los precios en el pasado, si lo hubiésemos hecho mediante este mecanismo, además de la capitalización de CENDIC, tenemos 800 millones de dólares que fueron en la tarifa y fueron a hacer caja para el Estado. Eso hoy no ocurre. Bien, gracias, Viviano. Núñez, adelante. Sí. Si quiere comentar algo de esto o... Sí, sí, en general. A ver, este es el claro ejemplo, este capítulo, de cómo el gobierno puso piloto automático, decidió avanzar en una ley o en un proyecto de ley que tenía bajo sus mangas y no tuvo en cuenta la pandemia, la crisis sanitaria, la crisis económica. Si no, no se explica la regla fiscal, por ejemplo. Una regla fiscal que le pone un tope a la inversión de determinados rubros, deja por fuera las empresas públicas, pero genera condiciones indirectamente para las empresas públicas porque habla de una lógica, la lógica del ahorro, ¿no? Reducir el déficit fiscal básicamente como un fetiche, como un objetivo en sí mismo, pero ¿a qué costo? Bueno, hoy lo estamos viendo. El gobierno festeja el ahorro de 600 millones de dólares, pero tenemos 100.000 pobres nuevos, 35.000 de esos pobres son niños y niñas. Tuvimos el año pasado 60.000 trabajadores que perdieron el empleo.
Hoy tenemos 64.000 trabajadores y trabajadoras en el seguro de paro. Se reproducen de manera permanente, cotidiana, las ollas populares, los merenderos. Si no, estamos peores por la solidaridad de la gente de nuestro pueblo, que arrima la olla popular, arrima el merendero, lo que tiene a mano para que la gente no viva en las condiciones que le genera el actual gobierno. Entonces, este es el escenario que es el que tenemos. Un Antel que el año pasado invirtió 40 millones de dólares menos que en el 2019. Un ANCAP que invirtió 11 millones de dólares. O sea, una empresa que maneja millones de dólares por día, el año pasado invirtió 11 millones. Este año tiene pensado invertir unos 32 millones de dólares. Y esto yo creo que hace a la situación. Porque ¿cómo pretende generar trabajo el gobierno? Decía recién el diputado Viviano. Bueno, en este capítulo se promueve el trabajo. Si no hay inversión pública, es muy difícil que se promueva el empleo. Hay estudios del Banco Interamericano de Desarrollo que dicen que cada 1.000 millones de dólares que se invierten en infraestructura, más o menos se generan unos 30.000 puestos de trabajo. Bueno, yo creo que en este escenario de regla fiscal, de ajuste de las cuentas, no se genera trabajo y se genera un costo social muy grande que ya está pagando la inmensa mayoría de nuestra población. Se prioriza el resultado fiscal en este gobierno, Viviano, algo que también ha sido destacado por el propio Ministerio de Economía, ¿no? La meta. Insisto nuevamente, agradezco estas instancias, porque cuesta ir a la LUC. Vamos a todos los entornos, vamos a otros temas, cuesta ir a la LUC. Ahora sí, entiendo y me reafirmo en lo que decía Andrade hace unos pocos días, que más allá de unos pocos artículos que nadie va a conocer, esta es una lucha contra el gobierno y está planteada así. No se puede desconocer la regla fiscal como un elemento de ajuste. La regla fiscal es un elemento de orden para, de alguna manera, estabilizar los factores macroeconómicos que tiene un país, gastar en función de la economía y no de lo que no hay. Ahora, en este país no le faltaron recursos a la pandemia. Se pusieron 711 millones de dólares en el 2020 y van previsto más de 1.000 ahora. Ahora, estos mecanismos que están puestos acá, ¿por qué les molesta? Si el propio Astor y el propio Vergara lo que decían, para de alguna manera reafirmar políticas sociales hay que estabilizar los factores macroeconómicos. Esto en alguna medida es lo que está haciendo. Ahora, ¿qué molesta? Lo que pasa es que acá el rey de las metas incumplidas fueron ellos. Desde la oposición se ha dicho que justamente había paño, había para gastar más por la pandemia y no evaluar tanto. Yo creo que fiscal, la regla fiscal permitió entre otras cosas. Es decir, la regla fiscal lo que hace es que cuando sobra se pueda guardar para cuando no hay. Y cuando no hay, bueno, hay que apretar para que haya para lo sustancial. Y eso ocurrió. Los 600 millones de dólares de ahorro no son ahorros, se les llama así. Pero fueron, de alguna manera, una forma de controlar para poder auxiliar a la pandemia y gastar en lo que realmente estaba generando problemas, que era controlar los efectos sociales, los efectos de la pandemia, los efectos económicos en este país. Es una cuestión de orden. Sí, entiendo. A ver, se le pide ahorro a la población, se generan políticas de ajuste contra la población, pero hemos tenido aumento de salario para un sector muy particular, personal de confianza del gobierno. Para ahí no hay ahorro, ahí no hay combate al déficit fiscal. Yo quiero recoger el guante relacionado al artículo 235 y 236 que mencionaba el diputado Viviano, en torno a por qué el Frente Amplio votó estos artículos. Y es real, lo votamos. ¿Por qué? Porque la propuesta del gobierno era desmonopolizar ANCAP. Era entregarla a los privados. Era una forma de privatizar la empresa pública. Y el Frente Amplio, no solo, junto a algunos legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, trabajamos desde nuestra óptica en el mal menor, pero sabiendo que esto era perjudicial. Pero no lo decimos nosotros, le decimos a la gente, miren, desde enero de este año a la fecha van 4 aumentos de combustible. 4 aumentos. Aumentó 30% el precio de los combustibles en términos generales. Entonces, ¿esto es un relato, una mentira, una acusación del Frente Amplio o es realidad? O la persona que va a cargar combustible a una estación de servicio hoy no está pagando más. Está pagando más. ¿Pero por qué acordaron esto en el Parlamento para después ir a un referéndum? ¿Para qué lo votaron? Lo votamos porque, vuelvo a insistir, nosotros queríamos defender ANCAP. La propuesta del gobierno era desmonopolizar, era entregarle el mercado de los combustibles a el sector privado. Nosotros trabajamos para realizar el mal menor.
Y después, con las organizaciones sociales, nosotros lo dijimos el primer día, yo pertenezco al Partido Comunista y hay otros sectores también del Frente Amplio que desde el primer día nos opusimos a esto. Y junto a las organizaciones sociales, trabajamos un proyecto de construcción, porque acá el Frente Amplio no trabaja solo, en términos de la construcción del referéndum, y se acordó que esto se incluyera. Hoy está mal, lo tiene que reconocer el gobierno, a no ser que la última baja, que no llegó al 1% de los combustibles, bueno, sea lo que muestren como grandes beneficios de la urgente consideración en materia de regulación de los combustibles. Bien, Viviano, tiene para responder un minuto. La fórmula que se votó fue una fórmula de acuerdo. No quiere decir que el gobierno estuviera 100% de acuerdo con el mensaje que vino. Por algo se votó esto y fue de acuerdo. Hoy se intenta derogar. La forma que se planteó intenta, básicamente, en el largo plazo, bajar el precio de los combustibles, pero sobre todo saber qué pagamos. El precio de los combustibles tiene muchos componentes, entre otros el precio del dólar, el precio del barril, pero también el precio de las mezclas del biodiesel y de etanol. Tiene además, y está vinculado a ello, los subsidios, el subsidio del supergas, por ejemplo, que dicen que van a subir y hasta ahora no ha subido. Tiene otros subsidios cruzados como el del boleto y demás. Bueno, la fórmula busca eso, es decir, saber qué estamos pagando. Acá han subido, ¿saben por qué? Porque hace 18 meses que no subía, porque ANCAP ya estaba asumiendo para sí 100 millones de dólares en lo que iba del año y estaba poniendo la situación de una forma insostenible. Por eso subieron los combustibles. Pero en definitiva, el sistema es un avance sustancial en el Uruguay para ir hacia una mejor transparentación de los precios y sobre todo para, bueno, saber qué pagamos. Ok, cierra este capítulo, sí. Núñez. A ver, quienes hoy están en el gobierno habían prometido en la campaña electoral que no iban a aumentar los combustibles. Eso lo dijeron públicamente hasta el actual presidente de la República, ¿no? En distintas oportunidades. Dijo, acá se terminaron el aumento de las tarifas, el aumento de los combustibles. Cada vez que había un aumento en enero de tarifas, de combustibles, salía el aumentos por debajo de la inflación, salían actores del actual gobierno a decir, tarifazo, ¿no? Acá se cae el país a pedazos, mire lo que está pasando. ¿Y hoy qué pasa? Hoy está pasando que hay aumentos. ¿Cómo que el gas no aumentó? Aumentó un 20% el supergas. Y no fue el Frente Amplio quien planteó la quita del subsidio, fue el propio director de la OPP, Isaac Alfi, que dijo que estaban analizando la quita del subsidio, que podría llevar, en el caso de que se quitara totalmente el subsidio, a que una garrafa cueste 1.300 pesos. ¿Por qué? Porque según actores del gobierno, bueno, el uruguayo parece que usa las garrafas para calefaccionar, para climatizar las piscinas. Bueno, eso lo hará un porcentaje muy menor de los uruguayos. La inmensa mayoría de los uruguayos utiliza el supergas para cocinar, para calefaccionarse en el invierno. En medio de esta situación, fue hace 2 meses, el contador Isaac Alfi es quien plantea esto, no fue el Frente Amplio. Nosotros salimos, obviamente, a criticar duramente esa posible medida que preparaba el gobierno, pero que después se echó para atrás. Queda claro. Vamos a pasar, por favor, al siguiente capítulo, que es el de Relaciones Laborales. Paula, por favor. Exacto. Adelante. En la sección 6 de la Ley de Urgente Consideración, Relaciones Laborales y Seguridad Social, hay dos artículos que se pretende derogar, el 392 y el 399. El que generó mayor debate es el 392, que es el que establece la libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa. Dice concretamente que el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar en las instalaciones libremente. Lo que quiero que argumente cada uno es por qué les parece necesario mantenerlo en su caso, por qué les parece necesario... Tiene que arrancar Núñez ahora, que en el anterior arrancó, sí. Viviano, por favor. Bueno, básicamente acá se está atacando el derecho a la huelga. Y además se confunde el derecho a huelga con la ocupación. Genera una mayor protección al trabajador no huelguista que a los trabajadores, a las trabajadoras que deciden ir a una instancia de movilización, a una instancia de lucha. No entendemos por qué ocurre eso. Después se plantean categorías que hacen a lo pacífico. Bueno, ¿qué es una movilización pacífica? Bueno, nosotros sabemos lo que es en nuestro país. En general, la inmensa mayoría de las movilizaciones en nuestro país, de las medidas de lucha de nuestro movimiento sindical, del movimiento popular, son pacíficas. Ahora, eso lo va a determinar el gobierno. Entonces, si hay una movilización, una medida de lucha que tal vez no le conviene a los intereses del gobierno, bueno, yo no sé cómo pueden llegar a utilizar este artículo. Pero además, se intenta, criminalizar la huelga.
Se intenta generar un manto de duda, de sospecha, de como algo malo la huelga. Y yo me pregunto, ¿qué sería el Uruguay sin el derecho a huelga? Sin el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a luchar, a pelear por sus derechos, por sus reivindicaciones. ¿Tendríamos ley 8 horas? No, no tendríamos ley 8 horas. ¿Tendríamos ley orgánica para la universidad? No, no tendríamos ley orgánica para la universidad. ¿Se hubiera derrotado la dictadura en nuestro país sin la huelga general al inicio justamente del golpe de Estado en nuestro país? No, no tendríamos democracia, no tendríamos muchas libertades sin el derecho a huelga. Y esta ley restringe esa posibilidad. Bien, perdóneme, lo interrumpo. Viviano, adelante. ¿Se restringe, se criminaliza el derecho a huelga con esta ley? Estamos insistiendo lo mismo que se ha insistido en la campaña de recolección de firmas y también en la discusión. Es decir, adjudicarnos a nosotros, criminalizar la protesta y adjudicarnos a nosotros, entre otras cosas, abonar la confrontación. Lejos está de eso. Porque, entre otras cosas, no se ha leído bien el artículo. Y hay que leerlo bien el artículo. El artículo que se llama Libertad de Trabajo y Derecho de la Dirección de la Empresa dice así, dice, el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas de acceder a los trabajos de los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas de ingresar libremente a las instalaciones. ¿Qué quiere decir esto? Primero, conciliar dos artículos de la Constitución, primero el 7 y también el 57. El 57 dice, la huelga es un derecho gremial y sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. Y el 57 es el que protege derechos sustanciales, como la vida, el honor, la libertad, el trabajo y la propiedad. Entonces, en primer lugar, ¿qué hace esta norma? Bueno, conciliar dos aspectos que están consagrados en la Constitución. No lo hacemos nosotros, lo dice la propia Constitución. Segundo, ¿quiénes han insistido en esta formulación? La OIT, los fenómenos internacionales que han sido convocados permanentemente por el Frente Amplio. Son ellos lo que dicen y han dicho en una forma reiterada, particularmente cuando analizaban el caso 2699 de Uruguay, que los derechos de huelga y ocupaciones de lugares de trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a los lugares de trabajo. Es decir, no lo estamos diciendo nosotros, lo vimos hace pocos días, cuando estos consultores vinieron a la comisión, cuando seguramente ellos esperaban otras cosas, a reafirmar que la propuesta uruguaya está alineada, entre otras cosas, hasta los principios de sindicalización de los convenios internacionales del 48. Entonces, ¿están queriendo ver otra cosa? ¿Están queriendo ver y generando un problema donde no lo hay? Acá se concilian adecuadamente y ajustadamente tres derechos. El derecho del huelguista que tiene derecho a hacer la huelga, el derecho de los trabajadores que no lo quieren hacer e ir a trabajar, y el derecho de el que es dueño de las instalaciones a ingresar. Okay. No queremos otro friopan, ya con eso tenemos bastante. Núñez. Sí, a ver, si este fuera un artículo único en la ley urgente de consideración aislado, está bien, nosotros seguimos pensando que criminaliza la lucha, criminaliza la posibilidad de movilización, los derechos constitucionales de los trabajadores y las trabajadoras, pero además hay otros artículos en la ley urgente de consideración que están hechos a medida para el sector empresarial. Pero para los grandes sectores empresariales, no para el pequeño empresario que necesita ayuda y que vaya así, fue afectado durante el año pasado con miles de empresas, de pequeñas empresas que cerraron porque el gobierno no los atendió adecuadamente. A ver, otro de los elementos que criminaliza la ley urgente de consideración es la posibilidad de la movilización en la calle. Por ejemplo, se habla de piquetes. Es hasta un término que en Uruguay se utiliza poco. Es un término mucho más argentino que uruguayo el tema del piquete. ¿Qué sindicato, qué movilización acá dice vamos a hacer un piquete? No existe eso acá en Uruguay. Vinculado a la libre circulación. Entonces todo queda sujeto, por un lado, recorto la posibilidad de huelga, recorto la posibilidad de ocupación de los centros de trabajo, que atención, cuando un sindicato, cuando una organización decide generar condiciones de lucha es porque se violó un derecho laboral. Es porque se violaron convenios laborales. Ningún trabajador, ninguna trabajadora quiere en este país perder días de su trabajo porque sí, por ejercicio, por enfrentarse a una patronal. ¿Usted no considera que a veces se ocupaba de manera muy anticipada? No. En general, en nuestro país, las ocupaciones son el último eslabón de una cadena de lucha cuando los trabajadores ya no tienen otra posibilidad. No estamos viviendo en un conflicto permanente en nuestro país. No pasó antes y no pasa ahora. Entonces, decía, el derecho a la libre circulación, que lo compartimos. Ahora, existen restricciones a la movilización, existen restricciones a la posibilidad de ocupar, de generar
el derecho a huelga. Existe, por otro lado, que tiene que ver con la inclusión financiera, pero que hace esto la LUC a medida de algunos sectores poderosos en nuestro país, que le podrá pagar ahora en efectivo a los trabajadores y a las trabajadoras. Antes estaba obligado a hacerlo por dinero electrónico, también como una forma de contribuir a la lucha contra la informalidad. Bien, gracias Núñez. Cierra Viviana este capítulo, por favor. Yo quiero hablar de la LUC y sobre los temas que nos convocaron. Estábamos hablando de la huelga, de la formulación que vino en la LUC, tan criticada por el Frente Amplio y por los promotores del referéndum. El antecedente de esta norma, además de lo que ya le dije de la Constitución de la República y sobre todo de las recomendaciones de la OIT, bueno, tiene sus antecedentes en normas de Vázquez. El presidente Vázquez en el 2006 ya había planteado este tema arriba de la mesa, en un intento de reglamentación del derecho de huelga, donde hablaba, entre otras cosas, de lo que implicaba la medida pacífica de la medida. Lo retomó Mujica en el 2010 y con mucha severidad. ¿A partir de qué? A partir, recordarán, de los problemas de la ocupación en Antel, recordarán también los problemas y la desocupación y ocupación de Codicen y los problemas que trajo, y fue el Mujica que trajo una formulación muy parecida, pero para los públicos. Fíjense qué paradoja. O sea que para los públicos hay algunos derechos que se comportan de otra manera. Para el resto de la sociedad y los trabajadores, no. Esta norma que está interpuesta aquí, lo que viene es a equilibrar y poner en un mismo umbral los derechos de todos los trabajadores. ¿El tema de la libre circulación? Es verdad que se analiza en forma conjunta este artículo, porque viene medio emparentado con el otro. Sí. El de la libre circulación, el de la protección de la libre circulación, así se llama. No dice que son prohibidos los piquetes, no dicen que son penados, no dicen que son delitos. Lo único que dice es que se protegerá la libre circulación. ¿Qué quiere decir? Son ilegítimos. Son ilegítimos aquellos que afectan la libre circulación, no la protesta. Si usted quiere protestar en la Ruta 8 por un problema en el Liceo Villa García, puede protestar, puede hacerlo, puede quemar cubierta si quiere, pero al costado de la calle, sin afectar el derecho de los demás. Ahora, si va a cortar la Ruta 8 a las 7 de la tarde, donde está el flujo más alto de gobierno, y bueno, lo van a intimar y le van a decir, eso no lo puede hacer porque afecta el derecho de otros. Y si no se va, y bueno, seguramente en algún momento vendrá la policía. Se fue un poquito, Viviano, de tiempo. Tiene unos segundos, 30, para responder a esto, si quieren. Sí, nosotros lo que planteamos es lo siguiente. La ley de urgente consideración, yo me estaba refiriendo tanto al piquete como a la huelga, a los contenidos de la ley. No estoy hablando por algo que no esté dentro de este tratamiento. Ahora, uno analiza la lógica general, ley urgente de consideración, presupuesto, pautas salariales, y lo que ve es un escenario ideal para los grandes sectores empresariales. Es así por donde se lo mire. Tenemos medidas de ajuste fiscal, tenemos leyes como la ley urgente de consideración que lo que hacen, y con esto termino, es garantizar que en caso que el gobierno vea afectados sus intereses porque los trabajadores, el pueblo uruguayo empieza a movilizarse, empieza a generar otro nivel reivindicativo, bueno, tengan instrumentos para generar represión y criminalizar las movilizaciones en nuestro país. Gracias, Viviano. Queda clara también la postura Gracias, Núñez. Queda clara la postura de Viviano también sobre este tema de la criminalización o no del derecho de huelga. Vamos a pasar al último capítulo sobre esta propuesta de referéndum, que tiene que ver con el capítulo de el régimen de arrendamiento sin garantía. En esto nos referimos al tema vivienda en nuestro país. Uno de los cuestionamientos tiene que ver principalmente por parte de los promotores del referéndum con el tema de los desalojos, ¿no? De que sean incluso calificados como desalojos express. Porque se acortan los tiempos para los malos pagadores 6 días, para los buenos pagadores 30 días. El gobierno defiende que esta es una garantía que se les da a los arrendadores, y que a su vez, bueno, lo principal de estos artículos del capítulo tiene que ver con que no se exigen garantías que pueden privar a mucha gente de alquilar y de tener una vivienda. Vamos a también tener 10 minutos para dialogar sobre este tema y debatir sobre las distintas posiciones. En la última arrancó Viviano, o sea que ahora tiene que arrancar Núñez, ¿no? ¿Es así, creo producción? Creo que arranqué yo. Es así, arranca Núñez. No, arranqué Viviano la anterior, ahora como también cerró Núñez, ahora pero igual le toca a usted comenzar y tenemos 10 minutos en total. Adelante. Bien. A ver, el sistema que establece en paralelo la ley urgente de consideración
es un sistema poco garantista para el inquilino. Eso es lo primero que hay que decir. En segundo lugar, hay que desmentir algunas cosas que han dicho legisladores, incluso el presidente del Partido Nacional hace pocos días, que dijo que con esto se instrumenta el alquiler sin garantía. Eso es falso. Porque el propio plan quinquenal de vivienda del gobierno reconoce en su informe que previo, o sea, la ley de urgente consideración, existía un 28% de alquileres en nuestro país sin contrato. Y una parte muy importante de esos alquileres sin contrato son sin garantía. O sea que el alquiler sin garantía ya existía por la vía de los hechos en un porcentaje alto en nuestro país. Pero no está reglamentado, ¿no? Claro, pero existía, no estaba prohibido. En este caso, ¿qué es lo que se agrega? Se plantea la posibilidad de alquilar sin garantía, pero se recortan derechos para los inquilinos. A través de la ley, el decreto ley, porque fue en dictadura, 14.2.19, el desalojo para un buen pagador, a término de contrato, era de un año. Ahora, como bien tú referenciabas, es de 30 días. En un contexto en donde las dificultades en materia de vivienda son notorias. Aumentó un 16% las personas en situación de calle en Montevideo solamente. Tenemos un escenario de recorte de 1.350 millones de pesos en materia de vivienda. Tenemos una promesa de campaña electoral que hizo la actual ministra de Vivienda, Irene Moreira, que dijo que iba a construir 50.000 viviendas y hace poco ella misma se desmintió de esta promesa y dijo que eso no iba a ser posible, que iban a intentar hacer todo lo que pudieran, pero que esa cifra era un sueño, un anhelo. Ah, bueno, en ese contexto en donde hay situaciones de seguro de paro, situación de desempleo, situación de recorte de los ingresos de las familias, situación de una crisis sanitaria muy grande como tuvimos el año pasado, el gobierno tiene esta maravillosa idea de generar un sistema de alquileres sin garantías, pero acortando los derechos, las garantías de los inquilinos. Nos parece que es un camino totalmente equivocado. Gracias. Viviano, adelante. Bueno, esta es una de las más grandes mentiras y la mayor falta de respeto a los ciudadanos que, entre otras cosas, se infligió en el tiempo de recolección de firmas. Este tema del arrendamiento sin garantía nada tiene que ver con la ley de alquileres. No lo toca, ni siquiera en los plazos que dice el diputado, no toca una coma de la ley de alquileres, que sigue siendo como siempre, que tiene su régimen, que tiene su proceso. Este fue un régimen absolutamente excepcional que viene a cubrir un vacío, que es un mecanismo más. Es un mecanismo más para que no tiene garantías, para las parejas jóvenes, para eventualmente el informal o el comerciante que está acobardado de pagar pensiones caras. Tiene aquí un sistema. Obviamente que tiene un dispositivo ágil a los efectos de desalojar. Y porque lo tiene, porque no tiene garantía. Pero los plazos son esos que dijimos. Pero los plazos son esos. El de este, no el de alquileres que no se tocó. El de este, el de sin garantías. El de sin garantías. Ahora, es un sistema aparte del de alquileres. Es un sistema aparte, es un sistema paralelo, claro. Es un sistema de precario, es un sistema excepcional y solamente viene a operar en circunstancias excepcionales cuando no hay garantía, cuando no tiene otro recurso. Y le da una opción a un propietario, si tiene un determinado inmueble, a ponerlo en el mercado. Eso hace, es una opción más y viene a cubrir otros baches. Ahora, el capítulo de vivienda tiene otras cosas. Sí, sí. El capítulo de vivienda trae, bueno, soluciones a problemas que se arrastran en el 2007, cuando acá se afectó el Fondo Nacional de Vivienda y trajo importantes contracciones a la inversión pública en vivienda. Subieron los precios y fue uno de los temas que hoy tenemos arriba de la mesa. Más de 70.000 soluciones habitacionales de déficit, con eso tomamos el gobierno, y con más de 200.000 personas en asentamiento. Entonces, a eso hay que meterle el diente. ¿Cómo se le hace? Bueno, vienen normas, entre otras cosas, para fortalecer la DINISU, para la intervención en asentamiento, para su regularización y su prevención. Vienen normas para que carteras del Estado de inmuebles que no se usan se pueden usar. Vienen normas, por ejemplo, para que herencias adyacentes que van a la ANEP también puedan ir en segundo grado al Ministerio de Vivienda para que puedan ser utilizadas. Y vienen normas, entre otras cosas, cambiándole las facultades a MEVIR, permitiéndole intervenir en poblaciones de hasta 15.000 habitantes que antes no lo podían. Vienen, por ejemplo, normas donde excepcionalmente MEVIR puede intervenir en problemas de emergencia habitacional
importante y relevante, vienen normas, entre otras cosas, para que MEVIR ingrese en la zona rural de Montevideo. Bien. Por eso quiero hablar de la LUC. Claro, está bien, gracias, Viviano. Hay otros artículos que tienen que ver con vivienda, como mencionaba, sí, Viviano, pero en la propuesta de referéndum se han centrado mucho en esto. Que exacto. Decir, ¿no? A ver, nosotros no mentimos en ningún momento, porque yo en ningún caso dije que se modificaba el decreto de ley 1419. Lo comparo en función al sistema de alquileres que está vigente en nuestro país. Este sistema, en paralelo, como dije recién, es un sistema menos garantista para los inquilinos. O sea, nosotros no estamos mintiendo. Vayan, lean los artículos de la ley de urgente consideración y van a ver cómo los plazos son lo que estoy diciendo. Para un buen pagador, a término de contrato, tiene 30 días para el desalojo. La ley 14.219, decreto ley, vuelvo a insistir, de la dictadura, el artículo 5, ¿ah?, establece un año. Entonces, son elementos para comparar. ¿Por qué el gobierno no decide fortalecer los sistemas de garantías, como sí hizo los gobiernos del Frente Amplio, que generó condiciones para que muchos trabajadores y trabajadoras que no tenían posibilidad de acceder a las garantías pudieran hacerlo? En materia de vivienda, es claro que hay una polémica abierta, y sobre todo con el punto que recién señalaba el diputado Viviano, vinculado a los asentamientos. Ahora hay un debate en el marco de la rendición de cuentas en el Senado sobre los recursos del Instituto Nacional de Colonización que pasarían a el combate, digamos, de los asentamientos. Ni siquiera el gobierno está de acuerdo en esa lógica. Ni siquiera el gobierno hoy no tiene los recursos para hacerlo, vuelvo a insistir. Recortaron 1.350 millones de pesos el año pasado. Las promesas de campaña no se están pudiendo llevar adelante y todo indica que vamos a un escenario de mayores dificultades. Y sobre todo, porque esto también lo hicimos en el contexto de la discusión de la ley de urgente consideración, lo hicimos en el contexto de la crisis sanitaria, el Frente Amplio hizo propuestas. Hizo una propuesta para generar un sistema de subsidio al alquiler. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de darle una mano al pequeño propietario que estaba alquilando, pero que estaba viendo que sus ingresos se veían con dificultad fruto de la situación económica, pero también garantizar el derecho a la vivienda, que no puede ser una mercancía, tiene que ser un derecho de acceso, de permanencia para los uruguayos y sobre todo para quienes más lo necesitan. Bien, gracias, Núñez. Cierra ese tema, Viviano, por favor. A ver, bueno, se subsidiaron alquileres. Durante la pandemia hay normas específicas donde se subsidiaron alquileres y algunas de las propuestas del Frente se tomaron. Ahora, este es un tema muy lindo para analizar, el tema de la garantía de alquileres. Pero insisto, no se tocó acá. Que abre un abanico de discusión a fondo, pero por supuesto que lo abre. Es muy interesante, muy importante. Hay que mejorar el sistema de alquileres. A veces es muy complejo todo lo que trae de atrás, pero hoy funciona. ¿Hay algunos desvíos? Por supuesto que lo hay. Por ejemplo, yo recuerdo un convenio en el gobierno pasado entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial con la Contraloría General de la Nación, vinculado a Agencia de Vivienda Mediante, a generar una intermediación y una garantía del Estado a algunos sectores. ¿Qué ha generado eso? Unas deudas infernales que hoy se tiene para con el Estado, muy difícil de cobrar. ¿Por qué? Porque esos fueron los sistemas que votó el Frente Amplio y las grandes soluciones para los alquileres que trajo. Bien, gracias, Viviano. Gracias, Núñez. Cerramos los capítulos de la LUC. Les quiero pedir, por favor, ahora que cada uno haga una exposición de 2 minutos para cerrar el tema y, bueno, para decirles por qué la posición de ustedes es, en el caso de Viviano, a favor de mantener los artículos, en el caso de Núñez, en contra de estos 135 artículos de la LUC. Cómo comenzó el debate, Viviano, va a cerrar Núñez, ya que ahora le toca primero a Viviano hacer su última exposición. Por favor, adelante. Bueno, como dijimos al principio, creo que estamos ante una muy buena ley. Trae 476 artículos que verdaderamente incorporan cambios sustanciales en muchas de las áreas más complejas con las cuales se tuvo que encontrar este gobierno desde que asumió. Creo que la mejor herramienta para defenderla es conocerla. Creo que la mejor herramienta es conocerla. Y me parece que estos debates, como otros que vendrán, tienen que ser parte de esta discusión permanente. Analizar por qué esos 135 artículos están sometidos a la discusión y a la eventual derogación y por qué nosotros creemos que son sustanciales para resolver los grandes problemas que tiene este país y que, de algún modo, ya se ha podido avanzar, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de vivienda, en materia de educación,
en materia de fortalecimiento de las políticas sociales en este país. Hay normas muy relevantes que están vinculadas, por ejemplo, a los procesos de adopción, donde notoriamente se han visualizado cambios y se ha podido resolver las largas esperas de familias y niños que esperaban una familia para que pudieran ser acogidos. Bueno, como esas, son muchas las normas que están vinculadas aquí, como estas son muchas las normas que verdaderamente han traído cambios sustanciales a este país, las cuales las vamos a defender de todas las maneras posibles, pero básicamente por la información, que ha sido el gran defecto que ha tenido la campaña de recolección de firmas, que se han dicho cosas que la ley no tiene. Gracias, Viviano. Núñez, adelante. Bueno, nuevamente agradecerles el espacio, la posibilidad del intercambio y del debate. Y bueno, sobre todo pedirles a todos los uruguayos, a todas las uruguayas que no firmaron contra la ley urgente de consideración, que se puedan informar. Estamos a total disposición, desde quienes integramos la comisión del referéndum, a ir a debatir, a ir a conversar, a ir a una casa de familia, para volcar toda la información posible y disponible que tenemos a los efectos de que se anulen estos 135 artículos de la ley urgente de consideración. Es importante señalar también lo siguiente: este no es un debate entre Frente Amplistas y sectores que votaron al actual gobierno. Este es un debate entre los uruguayos y las uruguayas que defendemos las empresas públicas, que queremos mejor seguridad, pero desde una perspectiva integral, entre quienes queremos resolver los problemas del desempleo, entre quienes queremos generar más puestos de trabajo y entre quienes, por el contrario, están generando una profunda crisis económica, social, un deterioro muy importante en nuestro país. Ese es el gran desafío. Acá no se puede ver el escenario del referéndum como un tema entre Frente Amplistas y versus, llamémosle, Partido Nacional, Partido Colorado o Cabildantes. Este es un desafío de todos los uruguayos que queremos más garantías para nuestro país, de todos los uruguayos que queremos más democracia, más libertad y resolver los problemas que esta ley, en definitiva, no va a resolver. Muy bien, les agradezco mucho a ambos, les agradecemos. La verdad que, aparte, sobre todo ahora en el cierre, estuvieron súper ajustados con los tiempos. Así que muchas gracias por participar de este debate, por compartir ideas, posiciones, con respeto como siempre. Y bueno, ha sido un placer para nosotros tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Núñez, gracias, Viviano. Gracias por acompañarnos. Bueno, chiquilines, tenemos que irnos. Vamos a tener el programa. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los diputados por la altura con la que debatieron. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, amigos, nos vamos. Los despedimos hasta el próximo lunes. Buen fin de semana para todos. Gracias por acompañarnos y que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau. Thank you.